Luego de un consejo de seguridad realizado en el municipio de Arauca, el alcalde de la capital araucana, Edgar Fernando Tobar, continuará con el toque de queda y la ley seca durante los fines de semana durante todo el mes de agosto del presente año. Con esto lo que busca la administración municipal es de bajar el contagio del COVID-19 en el municipio capital, debido a que es una de las ciudades que más casos positivos presenta en el departamento de Arauca. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, señaló que su administración ha venido coordinando las acciones correspondientes a la contención del COVID-19 con el gobierno departamental y nacional, por lo que el decreto es pedido, donde se edita el pico y cédula, el toque de queda y ley seca en el territorio araucano y otras medidas se mantienen. El burgomaestre de los araucanos dijo que se seguirá coordinando las acciones con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Personería Municipal de Arauca y la Fuerza Pública en aras de conservar la seguridad y realizar acciones que permitan minimizar la propagación del COVID-19 en esta zona de frontera. Acatamos las recomendaciones por las autoridades de salud, por eso continuamos con las medidas pacientemente tomadas. Desde el próximo sábado regirá un nuevo decreto manteniendo la disposición y de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional con la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto del presente año. El municipio de Arauca ha sido uno de los más golpeados por este virus donde presenta gran cantidad de personas contagiadas y cinco muertos por causas del coronavirus, a la vez hizo un llamado a la comunidad en general de mantener las medidas de bioseguridad como usar el tapaboca permanentemente, el distanciamiento físico, el lavado de manos y no salir a las calles innecesariamente. Para el burgomaestre no se necesita un decreto de las administraciones para hacer cumplir las medidas de... Protección. Esto ya depende de cada persona de mantener el autocuidado y así evitar que se siga propagando más el COVID-19 en esta región del país. La Policía Nacional hará cumplir estas medidas durante el fin de semana con el fin de que las personas se deben quedar en casa durante los días sábados y domingo durante el mes de agosto del presente año.